Hola, buenas. Este es el canal de Winit 2013 y hoy os vamos a intentar explicar cómo se realiza la prueba de subjetivo monocular, ¿vale? ¿De acuerdo? Y para empezar, pues vamos a tener en cuenta diversos factores, como por ejemplo la iluminación ambiental, ¿vale? Que se pueda asemejar lo máximo posible a la visión normal del paciente. Partiremos de una retino, de nuestra retino, ¿vale? Que hemos sacado, ¿vale? De menos 1, menos 0,50, 90, ¿vale? La colocaremos aquí. Menos 1, menos 0,50 a 90. ¿Ok? Vale. Pues, primeramente, pues miopizaríamos con más 1, que es la norma general, pero si fuera un paciente hipermétrope, pues sería con mayor miopización. En este caso, nuestro paciente tiene aquí menos 1, con lo cual la miopización, con la miopización se nos quedaría en 0. ¿Vale? Vale, hay que tener en cuenta que se ocluirá el ojo en el cual no vayamos a hacerle el subjetivo. O sea, el ojo izquierdo lo ocluiríamos. ¿Vale? Ok, tenemos miopizado ya con más 1, ¿vale? ¿De acuerdo? Y le colocamos en el test del optotipo una agudeza visual de 0,1, o sea, la letra K grande o la E de Snellen grande, y empezaríamos a hacerle el máximo positivo, el primer máximo positivo, máxima agudeza visual. Es decir, que vamos bajando en el foróptero en pasos de menos 0,25 hasta alcanzar pues, una agudeza visual máxima. Ok, vale, pues. A posteriori vamos a realizar los cilindros cruzados, en este caso serían los cilindros cruzados de Jackson. Y antes de colocarle los cilindros, ¿vale? No se miopiza, ¿vale? Pero en nuestro máximo positivo, máxima agudeza visual, como hemos dicho, que vamos subiendo en el test en líneas de agudeza visual, el paciente va ganando, pues con lo cual se le va subiendo 0,25, 0,25, 0,75 y ya nos llega a 1. Vale, correcto. Entonces ya el paciente ve pues como en su visión normal, como veía en nuestra retina previa, ¿vale? Entonces vamos a proceder al eje potencia eje, ¿vale? Y le colocamos esto, ¿vale? La A de axis de eje y la P de potencia. Correcto. Los pasos son secos y seguidos, ¿vale? Ok. Y se le pregunta al paciente, primera, segunda o igual. Primera, segunda o igual. Ok. Si nos dijera esta, ¿vale? Sería pues hacia la derecha. Giraríamos el eje, bueno, realmente giraríamos el eje en pasos de 15, 10 y 5 grados. ¿Vale? Pero en el primer paso pues serían 15 grados. Y como no tenemos de referencia el punto naranja, giraríamos 15 grados hacia la derecha. ¿Vale? Son 5, 10 y 15. ¿Primera? ¿Segunda o igual? ¿Primera? ¿Segunda o igual? Si nos dijera esta, pues nos fijamos en el puntito naranja, que se nos va hacia la izquierda y serían 10 grados hacia la izquierda. 5 y 10. Lo mismo. Primera, segunda o igual. Primera, segunda o igual. Si nos dice en este caso el paciente esta, pues ya está. Hacia la izquierda 5 grados. ¿Vale? Si nos queda en 90. Pues lo mismo. Primera, segunda o igual. Primera, segunda. Entonces, si el paciente lo ve casi igual o duda, ¿vale? Nos quedaríamos ya con ese eje y pasaríamos a la potencia. ¿Vale? ¿Vale? La potencia paralela al eje. Paralela al eje, ¿ok? Y pues lo mismo que antes, se le pregunta al paciente. ¿Primera? ¿Segunda o igual? ¿Primera? ¿Segunda o igual? Si nos dijera en este caso esta imagen, nos fijaríamos en el puntito naranja. Y cuando nos sale la potencia, el puntito naranja, eso quiere decir que hay que sumarle al cilindro
menos 0,25. Entonces, se nos quedaría menos 0,75. Lo mismo que antes. Primera, segunda o igual. Primera, segunda o igual. Si se nos quedara aquí, pues lo mismo. Se nos quedaría menos 1. Y por cada dos pasos que tocamos en cilindro, se le quita 0,25 a esfera. Ok, pues ya está. Lo dejaríamos en menos 0,75. Correcto. Pues lo mismo que antes. Primera, segunda o igual. Si nos dice igual, o sea, que no nota casi diferencia, pues ya está. Pasaríamos de nuevo al eje. ¿Vale? Pues lo mismo que antes. Primera, segunda o igual. Si nos dice casi igual o igual, pues ya está. El eje era 90. Con lo cual, el eje estaba bien. Y lo único que nos ha variado un poco ha sido el cilindro y un poquito la esfera. Ya está. Retiraríamos. ¿Correcto? Y hay una cosa que hay que tener en cuenta, ¿vale? Cuando hacemos el eje, que si el paciente no nos colabora o nos lía, muchas veces girándonos de 5 en 5 el eje, ¿vale? Muchas veces no se aclara. Y o puede ser que o bien no tenga cilindro, o bien que nos esté liando. Y en el primer momento en el que el paciente dude, nos quedaríamos con ese eje. Porque quiere decir que lo ve casi igual. ¿Ok? Vale, pues procederíamos a segundo máximo positivo, máxima agudeza visual. ¿Vale? En este caso miopizaríamos con más 0,50 o más 0,75. Y lo mismo, ir bajando hasta alcanzar su agudeza visual máxima. Si no tengo cilindro en la retina, pues nos hacen los cilindros cruzados. Y hacemos las pruebas en los meridianos principales, siempre y cuando se alcance agudeza visual de 1. Solo en el caso en el que la retina no se saque cilindro, ¿vale? Y repetiremos, pues eje, cilindro, eje, con los mismos pasos y tal. El proceso es el mismo, ¿vale? No tiene mayor problema. Siempre se repite el mismo paso, solo que la miopización en el segundo eje potencia eje, no, perdón, en el segundo máximo positivo, máxima agudeza visual, es un poquito menor, se miopiza con un poco menos, pero es lo mismo. Bueno, espero que os haya gustado el tutorial, que os suscribáis al canal. Y nada más, muchas gracias.